¡Y no es posible! Ya es tarde y Mateo, quién sabe dónde está. Pero, ¿qué? A tiempo para poder... ¡Francisco! ¿Eh? ¡Francisco! ¡Ay! ¡Francisco! ¿Cómo te encuentras? ¿Deito, y tú? ¡Ah! ¡Yo de maravilla! ¡Pancho! El día está fabuloso, soleado y armonioso. ¿Pero tú qué te traes? ¿Por qué tan feliz? ¡Ah! ¡Yo siempre soy feliz, Pancho! Ay, pero ¿estás exagerando de felicidad? ¿Y qué tiene? ¿Te afecta? ¿No, verdad? Mira, Mateito, no me afecta tu felicidad. Me afecta que no llegues temprano. Estamos a punto de comenzar el programa y mira la hora en la que estás llegando. Pues mira, para que sepas, estoy llegando justamente a mi hora. Pero deberías estar aquí con más tiempo para acomodar mis notas en la computadora. ¡Ah! ¡Mira qué listo! ¡Me saliste, Francisco! Pues sí, obviamente. Pero ya cuéntame, ¿por qué llegas tan tarde siempre? ¡Ay, Francisco! ¿Por qué te tengo que contar mis cosas? Porque somos amigos, obviamente. ¡No! ¡No somos amigos! ¡Grábatelo! ¡Somos compañeros de trabajo! Pues con más razón. Siempre llegas tarde al trabajo. ¿Cansa? ¡Ay, no, duende tehuacanero! ¿De cuándo acá andas muy culto, aprendiendo de muchas cosas, eh? ¡Ah, pues qué tiene! Me gusta aprender de todos los temas. Bueno, Mateito, como digas. Pero cuéntame, ¿a qué tipo de danza estás yendo? Pues, por supuesto, que danzas tradicionales mexicanas. ¡Achis! ¿Y esas cuáles son? ¿O cómo es eso? ¡Ah! ¿Cómo es eso posible? ¡Vives en México y no sabes cuáles son las danzas tradicionales! ¿Qué, Mateo? ¿A poco es pecado no saberlo? En eso sí tienes razón. Solo me sorprendí porque tú dices que todo lo sabes. Pero bueno, te voy a explicar. Bueno, a ver, Mateo, cuéntame. Por supuesto, Panchito, pero primero hay que comenzar el programa. Muy cierto, duende tehuacanero. Sobre eso estaba, pues, preocupado, porque no llegabas. Así que, ya que estás aquí, pues, dale el conteo. Adelante, por favor. ¡Ay, monstruo de las nieves! Pero bueno, a ver, todos a sus posiciones. ¡Muevan sus manitas peludas! ¡Vamos a empezar el programa! ¡En 5, 4, 3, 2, 1! ¡Q! ¡Corre la padrino! Esto es ¿Qué Monstruos? En esta emisión, Evodio nos habla de la Bamba. Siriaco nos presenta los voladores de Papantla. Nana nos comenta sobre la danza del venado. Y Yolot nos platica de los delfines. Esto es ¡Qué Monstruos! Bienvenidos sean todos nuestros televidentes a esta emisión más de ¡Qué Monstruos! El noticiero más monstruoso de la televisión y que tiene toda la información veraz de Puebla y el mundo. ¡Sí que sí! Hoy tenemos muchas noticias noticiosas. Así que, pues, no se muevan de sus asientos. ¡Comenzamos! A ver... sí. México es un país enorme. Por ello, la cultura, pues, varía mucho entre una región y otra. Sin duda... una parte importante de las tradiciones son los bailes, así que existen diferentes danzas tradicionales populares en diferentes estados del país. ¡Qué maravilla! ¡Sí que sí! ¿Y qué más sigue? ¿Qué? Así es, Francisco. Las danzas son parte importante de México. ¡Ay, Mateo! ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué traes en tu chompeta? ¡Ay! ¡Ya! Es un sombrero típico de la región lacustre. Háblame más despacio, por favor, porque no te escucho. ¡Ay, Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Pon atención! Este sombrero se utiliza en la danza de los viejitos y su origen se remonta a la época prehispánica. Pero... ¿cómo surgió esta danza, Mateo? ¡Respóndeme! Ah, tranquilo, Francisco. Pues, como te decía, en la época prehispánica,
cuatro de los hombres más sabios y ancianos del grupo Purépecha realizaban este baile como ofrenda al dios viejo para recibir buenas cosechas. ¡Ay, qué interesante, Mateo! Pero, ¿a poco únicamente utilizaban ese sombrero? ¡No! Falta del vestuario. En el vestuario de esta danza es muy colorido. Los bailarines utilizan sombreros de ala ancha con listones, ya estás viendo, de colores, un zarape y una máscara de rostro senil, o sea, de viejito. Es decir, como si fuera un viejito. Y dicha máscara siempre mostrará una sonrisa, así como mis dientes. ¡Ay! Esto de las danzas es muy interesante. Sin duda quiero saber más. ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Único! ¡Vamos a culturizarnos todos! ¡Manda a Cápsula con el zombie! ¡Ya sé que algo tiene que contarnos! Pues sí. Y para nosotros, ¡adelante, mi Evodio querido! Y de Iztapalapa para el mundo, les voy a platicar más sobre una danza muy conocida. Se llama... ¡Dale! Pues este baile es un himno popular en Verachas, así es, en Veracruz, para los que no entendieron. Esta danza es un zapateado en parejas que representa a dos enamorados. Fíjense, mis carnalitos, que parte del vestuario es una faja roja que durante la danza ambas personas van moviendo con los pies para formar un moño. Este moño simboliza el lazo que une a los enamorados. ¡Chale! Pues les voy a hablar de otra danza porque no investigué a lo turuleco. Así que pongan atención, ¡chale! Pues es el jarabe tapatío, una de las danzas más conocidas a nivel internacional. Este simboliza el cortejo del hombre a la mujer, quien primero lo rechaza y después lo acepta. ¡Ay, Cajeta de Celaya, qué romántico! La versión que hoy conocemos es una mezcla de varios sones de diferentes estados del país, mientras que la versión en mariachi se popularizó en la década de los 70s. Espero que les haya gustado, mis carnalitos, la información que les traje hoy. Mis valedores, regresamos contigo, mi Paco Paquetazo. Me retacho, córtale. Muchas gracias, mi querido Evodio. Tu reportaje es muy útil y, como te dice, así, interesante. Dos danzas muy emblemáticas de México. Ay, me encantaría aprender el baile de la Bamba. Seguramente Yolo la sabe. El que es de Veracruz. Ay, sí, le voy a decir que me enseñe. Sí, que sí, sí. Paco, sí, Paco, sí. Paco. ¿Has visto? ¿Eh? Ah, mi sombrero de la danza de los viejitos. No lo he visto por ni... ¿Por qué, ¿qué tienes pasa? Mi sombrero de la danza de los viejitos, Francisco? Ay, lo dejaste por ahí y me lo quise probar. Ay, ¿a poco no se me ve genial? Ajá, ¿no? Consíguete tu propio sombrero de la danza de los viejitos. No seas envidioso, Mateo. Préstamelo. Pues un ratito, ¿qué te cuesta? Te prometo que no le va a pasar nada. No sé, Francisco, a veces no sé si puedo confiar en ti. Mateito, duendecito tehuacanerito, no me hieras mis sentimientos. Préstame tu sombrero un rato. Te prometo que terminando esta emisión te lo regreso para que puedas ir a tu clase de danza. ¡Ay, ay, ay, Francisco! Bueno, está bien. Te lo presto, pero debes cuidarlo. ¡Qué maravilloso, qué maravilloso! Gracias, Tuna Roja. Bueno, pues, ¿con qué seguimos? Ay, ¿qué haremos contigo, Francisco? ¿Qué haremos contigo, Pancho? Pues, mandar una pausa, porque ya toca. Ah, sí, claro. Vamos a una pausa y regresamos de Bolón Ping-Pong. ¡Sí que sí! ¡Cuida mi sombrero, Francisco! Sí, sí, tranquilo, lo voy a cuidar. No te preocupes, mira, adelante. ¡No te despegues! Después de esta pausa, Siriaco nos presenta a los voladores de Papantla. Y Nana nos comenta sobre la danza del venado. ¡Ya regresamos! Pero antes, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. Y ya estamos de vuelta en ¿Qué Monstruos? Muchas gracias por continuar con nosotros. Aún tenemos muchas noticias noticiosas para
ustedes, el querido público de ¡Qué Monstruos! ¡Óyeme, óyeme, Francisco! ¿Por qué no traes el sombrero de la danza de los viejitos que te presté? Pues lo traí hace un momento. Estoy seguro que lo dejé por aquí, cerca. No me he movido de el foro, Mateo. Ay, no sé por qué. ¿Por qué no te creo? Debí haber recordado la vez que perdiste tu croissant gigante. ¿En qué momento se me ocurrió prestarte mi sombrero? ¿Ahora qué voy a hacer? Mi clase de danza es a las 5. No podré conseguir otro tan rápido. ¿Qué hago? Ay, Mateito, tranquilízate. Creo que te estás sofocando. Mejor respira profundo. Ahorita encontramos tu sombrero. Imposible que se pierda algo aquí. ¡Imposible no! ¡Porque ya lo perdiste! ¡Ay! Mateo, cálmate. No me dejas pensar. Necesito silencio para recordar dónde lo puse. Pero no te preocupes. Lo recuperaré sano y salvo. Pues más te vale. Porque así te lo di y así lo necesito. ¡Ay! Me están llamando por el chícharo, que me están llamando por teléfono. ¡Ay! No me digan que es mi profesora. Seguramente quiere saber algo sobre el traje típico de danza de los viejitos. Me colgará cuando se entere que, por cierto, monstruo, lo perdí. Tengo que contestar. Ahorita vengo, continúa. ¿Qué voy a hacer? Si no encuentro su sombrero, seré monstruo extinto. Piensa. Mejor, ya sé, mandemos con Siriaco a ver qué tiene para nosotros mientras seguiré pensando en dónde puse ese sombrero. ¡Adelante, Siriaco! ¡Ya, rápido! ¡Vamos con Siriaco! ¡Voilá! ¿Cómo están, amigos? El día de hoy les platicaré sobre un pueblo mágico en Veracruz llamado Papantla. Fue fundada por la antigua civilización totonaca en el siglo XVIII. Características importantes de este lugar son la vainilla. Es nativa de esta región. La danza de los voladores y el yacimiento arqueológico El Tajín. Les cuento que en 2009 la ceremonia ritual de los voladores fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El objetivo de esta danza es expresar el respeto, profesando hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía de ambos. El transcurso de la ceremonia, 4 jóvenes trepan por un mastín de, escuchen esto, 18 a 40 metros de alto, sentado en la plataforma que remata el mastín. Un quinto hombre, el caporal, toca con una flauta y un tambor melodías de honor al sol, así como los 4 vientos y puntos cardinales. ¿Qué les pareció? ¡Fascinante lugar! Sin duda quiero ir y ver quién más está interesado. ¿Pero de dónde sacaron ese sombrero? ¡Ayuda! ¡Ayuda, Paco! ¡Ya no quiero que me pasen estas cosas! ¡Ay! Reportó para ustedes el pobre lastimado Siriaco el Calaco. ¡Ay! ¿Pero quién le aventó el sombrero de Mateo a Siriaco? ¡Ay! ¡Necesito respuestas! ¡Ay! ¡No! En cuanto se entere Mateo, ¡ay! ¡Seré monstruo extinto! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Si ¡Francisco! Me... ¡Francisco! Dicen que ya llegó Yolot para que vayas por empanaditas. Trago de muchos sabores y colores, que si vas a querer... Mateito, qué bueno que te veo, ¿no estás enojado? ¿Qué? ¿Enojado? Pero, ¿por qué tendría que estar enojado, Francisco? Por tu sombrero. ¡Ay, Pancho! Mira, ya se me pasó un poco. Como tú me prometiste que lo encontrarías y me lo entregarías sano y salvo, pues me tranquilicé. ¡Ah! Es cierto. Eso te dije, ¿verdad? Bueno, ¿Qué? ¿Qué, Francisco? ¿Acaso tienes algo que decirme? Cálmate, Mateito. No tengo nada que decirte. Todo, pues, está de maravilla. Nada podría ir mejor. Sí que sí. ¡Qué actitud tan rara la tuya, Pancho!
Pero bueno, ¿encontraste mi sombrero de la danza de los viejitos? Aún no. Pero estoy seguro que pronto lo encontraré. No te preocupes. Bueno, Francisco, ¿y entonces? ¿Sí vas a querer empanaditas? Por supuesto. Vamos a la cápsula de Nana. Adelante, Sarape de Saltillo. Vamos contigo. Muchas gracias, Paco Torro. Pues estuve haciendo algunas investigaciones y hoy les traigo información interesante sobre una danza muy peculiar. Se llama Danza del Venado. Sí, así como escucharon. Pongan atención. Los yaquis y los mayos hispánico. Este grupo de indígenas que todavía habitan en comunidades de Sonora y Sinaloa practican este baile de festividades religiosas y celebridades familiares. Pero les explico un poco más de qué va esta danza. Pues básicamente es una dramatización de la cacería del venado, donde participan hombres vestidos de pascolas o cazadores y otros que portan una cabeza de venado. La escenificación se refiere a la caza del venado representado por un danzante joven, ágil, delgado y fuerte. La danza comienza con la música que toca la flauta de carrizo y un tambor, primero con un ritmo incierto y vacilante, después con más firmeza y regularidad. Cuando esto sucede, bailan simultáneamente venado y pascolas. Espero que a Paco Torro le guste esta danza y quiera aprenderla. Sin duda, me encantaría verlo con un venado en la cabeza. Esos cuernotes se le verían muy bien. Bueno, yo me voy a investigar sobre otras danzas tradicionales. ¡Adiós! Muchas gracias, Sarape de Saltillo. Aunque no entiendo por qué querrías verme con... Así, un venado en la cabeza. Pero bueno, continuando con las noticias del día, investigadores mencionan... ¡Paco Francisco! ¡Que llaman de esa corte! ¡Ay, Mateo! Pero, ay, no estás molesto, ¿verdad? Ya te dije que no, Edilberto. ¿Por qué insistes en eso? Ay, no, por nada. Mejor vamos a un corte y ahorita regresamos a qué monstruo. Pancho, regresando del corte, quiero mi sombrero de la danza de los viejitos. Sí, como digas. ¡No te despegues! Después de esta pausa, Yolot nos platica de los delfines. ¡Ya regresamos! Los más representativos del estado de... Estamos de regreso en ¿Qué Monstruos? Gracias por continuar con nosotros. Sobre todo para Mateo. Soy monstruo extinto. ¡Ay, caray! ¿Qué será de mí? Escuché bien. Tienes una sorpresa para mí. Así es, Duende Tehuacanero. A ver, claro, te escucho. Pues quería decirte que, pues... ¿Qué? ¿Qué, Francisco? ¡Dime ya! ¡Par de ceborucos! Dicen que se ponen a seguir con las noticias. El padrino tiene toda la razón. Mejor sigamos con las noticias noticiosas. Y la sorpresa la dejamos para el final. Me parece bien, Pancho. Oye, quería preguntarte, ¿dónde está mi sombrero de la danza de los viejitos? Aquí lo tengo, pero déjame seguir con el programa. Y no me vuelvas a regañar, ¿eh? No me convences, Francisco, no me convences, pero está bien, ándale. Continúa con el programa. Vámonos, ya me voy. Sí. Sin duda, aquí dice así. Cuando de variedad de ritmos se trata, México hace gala de la distinción de bailes. Algunos más rápidos, otros más lentos, pero todos con una gran historia. Existen muchas danzas típicas como el huapango, la jara yucateca, la polca norteña, flor de piña, etc. Son tesoros históricos y constituyen parte, pues, del patrimonio cultural del país. ¡Sí que sí! Bueno, ¿y con qué seguimos?
Mateo, no me dejaste dicho nada. Bueno, ahora sí, córtale con ese chiste. ¿Con qué seguimos? ¡Muchacho, pedazo de ceboruco! ¡Manda con Yolon! ¡Ay, padrino, pero no me grite! Está bien, vamos con Yolon. Agárrate, ajolote de Urso Galván, porque voy contigo. ¡Sigue, adelante! ¡Ya! En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, mi paquis del alma. Casi te acaban todas las empanadillas que traje, pues. Para vender, pues, pero espero que te vayas a empachar. Aunque en algunos sabores para que pase por su panadita. Llévela. Bueno, pasando a otros temas, hoy voy a platicar sobre los delfines. Este es uno de los animales más simpáticos. Quizá por su curiosidad, inteligencia o, como dice acá, sociabilidad a su mecha. Se ha catalogado como uno de los mamíferos marinos más interesantes. Se alimenta de, ¿a qué? Areneques o bacalaos, caballadas, sardina, calamares y cangrejos, lotería. Un dato muy curioso de estos animales es que duermen con un ojo cerrado, pues, y el otro abierto. Increíble que animal tan curioso, pues, lo tiene mi paquís. Espero que hoy te haya parecido interesante este animalito. Yo regreso, cámaras, micrófonos contigo, mi Paco del alma. Espérame. A ver, apunta para acá, camarógrafo. Ay, Marita, mi amor, te quiero cada día más. Y bueno, y en el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. ¡Adiós! Muchas gracias, mi ajolotito de Úrsulo Galván. ¡Qué maravilloso reportaje nos trajiste! ¡Muy excelente! ¡Excepcional! ¡Sí que sí! ¡Excepcional! ¡Excepcional como la sorpresa que dices que me tienes! ¡No! Mateito... ¡Ay, hola! Ya no me está gustando tus respuestas, Francisco Edilberto Copo. Más te vale que me des en este instante mi sombrero, porque ya me tengo que ir a mi clase de danza. ¡Ah, sí! Sobre eso. Lo que pasa, pues, es que tuvo un... Bueno, es que tuvo un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Mi sombrero? ¿Accidente? ¿De qué estás hablando, Francisco? Habla en este instante. Rápido. Dime qué ocurrió. Bueno, pues, alguien se lo lanzó a Siriaco y por más que intenté investigar quién fue, no he podido saberlo. Sabía que no debía prestártelo. En este momento terminamos la emisión del día de hoy. Vamos a mi clase y personalmente le vas a explicar lo que ocurrió a mi maestra. Sabía que sería monstruo extinto. Bueno, querido y amable televidente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Y coman frutas y verduras. Y cuiden los objetos niños. ¡Órale tú! ¡Muévete! Que vamos a ir a ver a la maestra de danza y tú le explicas qué le hiciste al sombrero. ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Ay, no!